Dale, tengo que comer. Dale, tengo que comer. Venga, pues empezamos. A ver si esta es la buena, Donald. Son gracias a mí. Menudo payaso, tío. Me parece que vamos a acá con el señor Oliveira y desde el lapicero. Dari. Aquí se viene. ¿Se escucha ahí? ¿Otra vez? Se escucha. Donald. Hola, 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 hola. Sí, pues se te escucha, se te escucha. Oye, Donald. Donald, ¿me escucha o no? Sí, sí, claro. ¿Te escuchas ya? Sí, pero se te corta un poco. Que ese es el problema, que la PC es como bastante lenta para esas cosas. ¿Tienes todo cerrado? Nada más que deja abierto YouNow. ¿Tienes abierto el porno? ¿Estás descargando películas? Sí, ¿no? Cierra el porno. Cierra las películas que te estés descargando. Cierra todas las páginas. Estoy yo que no tengo nada descargando. Solo tienes esto, ¿no? Sí, claro. Pero yo te he visto en los otros directos mejor. Algo has tocado. No sé qué sea. Vale. No sé, la verdad. Bueno, ¿tienes alguna pregunta que hacerme? ¿O quieres que empiece yo? No te pregunto. Lo que pasa es que tú estás diciendo que te vas a debatir conmigo, sino que no sé si será que lo voy a hacer aquí. Por eso te dije que si iba a batir, pues sería bueno que un tema, o sea, ¿qué tema quieres tú hablar de mí o qué vamos a hacer aquí? ¿Ustedes lo escucháis bien? ¿Es cosa mía? ¿Ustedes lo escucháis bien? Se oye terrible. No se te escucha bien. Vamos a reiniciar, al favor. Cierra. Ahí se escucha, prueba ahora. Se te escucha ahora, como si estuvieras debajo del mar. Vale, cierra y vuelve a encenderlo. Sí, no, te digo, no tengo el micrófono, entonces eso se ha claro. No se te escucha. Y yo, pero yo te, en las otras transmisiones te he visto bien. No sé. ¿Qué será? Vale, apágalo y vuelve a entrar. Que apague el PC. No, el PC no, solo el navegador. Actualizo. Ahora yo lo escucho bien. ¿Ustedes lo escucháis bien ahora? Hola, ¿ahí escuchas? Ahora te escucho bien. Tienes un poco de retraso, pero te escucho bien. Sí, yo también creo que también tienes un poco de retraso, pero yo también te alcanzo a escuchar bien. Vale. ¿Qué me habías dicho? ¿Que tienes alguna pregunta? No, la verdad no, porque te dije ese día que cuadráramos las preguntas, cuadráramos todos los temas y habláramos cosas coherentes. Porque si he de insultarlo, ya estoy dispuesto también a insultarte. ¿Pero tú crees que te insulté demasiado? Bueno, la verdad es que yo digo que yo me contuve demasiado también. Me contuve de a ofenderte, pero yo no me contendré más. Si me sales con insultos, te voy a tirar. O sea, me insultas y te insulto. Si te metes con mi familia, me meto con tu familia. ¿Sí? Ajá. ¿Me entiendes? Vi un video que tuviste con Dallas y decías de que Dallas mencionó a tu hija. Ajá. Te lo puedo descargar y te lo puedo mostrar. Entonces, si a ti te ofende,
que hablen de tus hijos, ¿por qué tú hablas de los míos? Que los hijos míos, qué lástima de los hijos míos, que lo sé qué, o sea, ¿por qué tienen que meter a la familia en estricto? Pero nadie se metió con tu familia aquí. Lo que dijimos era que pobres nos preocupamos por su educación. No, que pasa. Es que tú no tienes por qué expresarte así. No tienes por qué expresarte así. ¿Cómo te lo expreso? O sea, yo puedo decir también lo mismo, pobrecito de... ¿Tú tienes niña? ¿Tienes niña? ¿Niño? Ajá. ¿Tienes una niña? Yo podría decir ahora mismo, pobrecita la hija de Javi, que cuando veas a su papá sin suéter, va a pensar que tiene un cuerpo malo, por no decirte casi casi. ¿Y por qué dirías eso? ¿Por qué pobrecita? Porque yo creo que no tendría por qué sentirse preocupada de su educación. Los tuyos sí. No. Es que el tema no es que se sientan bien o mal. El tema es que no tenemos por qué meterlos. Porque así como Yo no les estoy metiendo. Yo lo que pasa es que me preocupo de que un día te coja uno de ellos y te diga, papá, soy homosexual. ¿Qué le harías? Bueno, lo mismo que me preocuparía a mí. Me preocuparía que tu hija te pregunte, papi, ¿tú eres ateo? Y que tu hija sea creyente y crea en Dios. Y tú vengas y la quieras matar y decirle, no, aquí en esta casa no se cree en Dios porque yo aquí no le voy a llevar diezmo al padre. No le voy a llevar diezmo a ningún pastor. ¿Sí me entiendes? Yo también podría hablar así. Tú me estás diciendo que es igual de preocupante que yo le diga a mi hija que Jesucristo es una cabeza de madera con un palo a que venga mi hija y me diga que es homosexual y yo la rechazo. No. Tú me estás comparando esas dos situaciones, ¿no? Porque mi hija sí me ha preguntado sobre la religión y yo le he dicho lo que hay. Que es lo mismo que si se lee Blancanieves. ¿Tú qué le dirías a tu hijo si te viene y te dice que es homosexual? Dime qué respuesta le darías. ¿A quién? A tus niños. Y uno te viene y te dice que es homosexual. Ya te dije. Tengo que apoyarlo hasta su mayoría de edad. Hasta que se pueda defender solo. Deja terminar de hablar. Ese es el problema que tú tienes, que tú no dejas terminar de hablar. Habla, Raimito. Y tiene carisma, que son personas que consideras que son hasta menos intelectuales que tú, porque te consideras ahí del debate, tú no dejas terminar de expresar la plaza. Bueno, te estoy hablando, un creyente. Yo no soy creyente. Un creyente tiene que educar a su hijo para que no coja ese camino del homosexualismo. Si le sale homosexual, obviamente él tiene que apoyarlo hasta su mayoría de edad. Para que él, ya cuando sea una persona adulta, que se pueda defender él sola, pues da ejercer sus gustos fuera del hogar cristiano. Fuera del hogar cristiano. O sea, yo no comparto que un papá tenga en su casa un hijo que sea homosexual. No lo pasa, no es bíblico. ¿Sí me entiendes? O sea, tú lo apoyas hasta que tenga 18 años. Una vez que tenga la mayoría de edad, ya que se la apañe, ¿no? No, yo lo puedo apoyar en el sentido de que si él necesita economía, necesita dinero, pronto quiere visitarme y cuestiones así. Lo que te quiero dar a entender es que yo no puedo permitir que él venga a mi casa y esté con su novio agarrado, esté empezando aquí en mi sala y mis dos hijos estén viendo eso. Tú no puedes permitir que cuando tu hijo tenga una pareja. Ajá. Tú no puedes permitir que entre con su pareja, ¿no? O sea, que entre, pero no que hagan lo que normalmente hace una pareja gay. Entonces, si tu hijo tiene novia, ¿puede entrar con la novia? Si es un niño y tiene novia, pues claro que sí. Ajá. Claro que sí. Vuelve y te digo una cosa. Si es un niño y tiene novio, ¿no puede? Dije, puede entrar. Puede entrar, pero no puede venir a mi casa a querer estar
estuviese besando con un novio delante de mi otra hija. ¿Por qué? Porque la Biblia lo prohíbe. Pues te lo estoy diciendo, yo te estoy hablando... ¿Es homofobia? No, te estoy hablando con términos bíblicos. Te estoy hablando con términos bíblicos. Si quieres, aparto la Biblia... ¿Qué harías tú? Y me estás diciendo que en tu casa no se pueden dar besos. No, no, no. Entonces, no, eso es homofobia. Homofobia. Bueno, esto, si tú lo quieres llamar así... No, si tú lo quieres llamar así... No, yo lo quiero llamar como es. Homofobia. Bueno, ¿cómo le llamarías tú al hecho de que se pueda permitir a unos homosexuales que se besen en la calle y no le puedan dar el seno a un niño en la calle? ¿Cómo se le llama eso? No, no le pueden dar a un niño el qué, que no se te ha escuchado. El seno, no le pueden dar el seno en la calle. ¿Cómo que no le pueden dar el seno en la calle? ¿Quién ha dicho eso? Bueno, es que eso es lo que yo quiero que entiendas, que cada cultura allá en España es muy diferente que acá. Aquí ¿sí me entiendes? No, acá no. En la calle, pues aquí en mi barrio se dan el seno en la calle quien quiere. Bueno, o sea, allá abajo hay una muchacha que tiene un bebé y le está dando el seno ahora mismo. Bueno, acá hay partes que no se puede, fíjate. ¿Y cómo se le puede llamar a eso? Allí no se puede. Hay partes, ya, bueno, te digo, o sea, he escuchado acerca de esa noticia, pero no sé exactamente dónde es. Yo creo que es en Bogotá o creo que es en Colombia, no me acuerdo bien. Por favor, pero te digo. Por favor, ¿me puede, alguien del chat me puede hacer el favor de buscar esa ley en la que no se puede dar seno en la calle? Pero vamos, no le veo ningún sentido. Pero mira, te digo una cosa, no le veo ningún sentido, pero tampoco le veo ninguna relación. Es como si me preguntas por qué los hombres no se pueden besar en la calle, pero sí se pueden cagar los perros. Es que no tiene relación. O sea, ¿qué tiene que ver? No. Pero déjame te lo relaciono. Para ti es inhumano que yo no tolere, como dice alguien por ahí, no tolere que dos homosexuales se besen. Ajá. Es discriminación. Pero para que no es, pero hay. Exacto. Bueno, para mí también es discriminación de que los homosexuales, que su madre alimente a un niño en la calle con el seno. Para mí eso también es discriminación. Sí, eso también. Yo no lo veo mal, que una persona le dé el seno en la calle a un niño. Pero lo que tú dices, que tú a tu hijo no lo dejarías besarse con su pareja en tu casa, es discriminación. Bueno, tú dejarías que tu esposa sea cristiana, sea creyente, eres ateo y te quite a ti el diezmo de tu plata bajas para ir a llevárselo al pastor. ¿Tú dejarías eso? ¿Que me coja a mí el dinero para dárselo a los pastores? Ajá, ¿te gustaría eso? No, yo no. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú tienes tus principios. Pero déjame terminar. Déjame terminar. Pero déjame terminar. Pero no, déjame terminar tú a mí. ¿Qué tiene que ver que tú en tu casa no vayas a dejar a tu hijo besarse con su novio si es chico con que mi mujer me coja el dinero para los curas? O sea, si quiere coger ella su dinero, que lo coja, pero el mío para un cura no va. Bueno, déjame te lo relaciono. Ajá, dime. La cuestión es que los creyentes, siempre te lo he dicho, los creyentes tienen su fundamento, y los fundamentos de los creyentes es la Biblia. Y tú tienes también tu fundamento, y tu fundamento es el ateísmo. Así como tú no permites cosas en tu casa, así también los creyentes están obligados a no permitir cosas en su casa. Y eso no es que lo digo yo, eso es que lo dice la Biblia. Entonces, por eso te lo pregunté. Con las cosas que no permito, no discrimino a nadie, ni ofendo a nadie. La Biblia... Claro, mira, sí, te ofenden. Si de que la esposa llega a Cristo algún día y ella tiene que llevar el diezmo a la iglesia, tú tienes que permitírselo. Tú no tienes por qué discriminar su religión. Eso es discriminación. No. Yo no discrimino, pero mi dinero no lo coge. Si ella quiere coger suyo, que lo coja. Pero el mío no. O sea, yo no le voy a dar mi dinero. ¿Por qué no? Porque es mío, si y no me manda de la polla.
Bueno, entonces, si tú defiendes tu postura como ateo, ¿por qué tú no quieres que yo defienda mi postura como religioso? Es que, vamos a ver. Es que, ¿qué tiene que ver como ateo? Es que me da igual que sea un cura a que sea un zapatero. Si a mí el zapatero no me cae bien y no le quiero dar dinero, no le doy dinero a mi mujer, que se lo gaste ella. Pero bueno, yo, te lo respeto. ¿Me estás hablando de que yo estoy discriminando por no darle dinero? No, te estoy diciendo que tú estás discriminando porque no estás respetando las bases de una doctrina o de una religión. No. Yo ¿sí? discriminaría, ¿entiendes? Las bases de la religión cristiana, no, las bases de la religión cristiana es no permitir. Yo discriminaría si no le dejara darle su dinero. Pero ella con su... Pero es que no sé qué tiene que ver el dar dinero con que se bese. ¿A ti alguien te prohíbe darte besos con tu mujer? No, pero vuelvo y te lo digo, la religión sí prohíbe de que tú en tu casa admitas como se permitiría eso en tu casa si eres... Discriminación hacia las personas, entonces... No, eso no es discriminación, eso es... La religión es una hipocresía, porque la religión se supone que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, Dios te perdona, Dios te salva. No, señor. Resulta que se trata mal y se discrimina a la gente según su pareja, ¿no? Qué hipocresía, ¿no? Qué hipocresía, bueno, ¿no? Y te va a sonar más hipócrita ahora que te digas de que todos no somos hijos de Dios y que Dios no ama a todo el mundo. ¿Tú sabías eso? Hombre, todos no son hijos de Dios. Esa es tu religión, por supuesto que no ama a todo el mundo, porque le hace daño y discrimina a algunos. No, es que no se trata de eso. No se trata de eso, Oliveira. O sea, así como tú quieres que en tu casa la gente se someta a tus decisiones, a tu voluntad, a tu... Pues Dios también tiene sus parámetros. Dios también tiene sus parámetros. Si tú siendo un hombre... Pero yo en mi casa... Si tú siendo no un hombre de carne y hueso... Es que no estás entendiendo, ¿o qué? ¿Tú lo entiendes? O sea, yo no discrimino a nadie. Yo en mi casa, si viene un hombre con su pareja y homosexual, si se quieren dar un beso, se lo pueden dar igual que se lo pueden dar dos heterosexuales. O sea, que no tiene sentido que tú... Sí tiene sentido. Sí tiene sentido que tú no se lo quieras encontrar, es muy diferente. Pero si quieres, pasamos a otro tema entonces. ¿Que tú crees que tiene sentido que tú a tu hijo no le dejes besarse con su pareja si es un hombre? Y me estás diciendo que no me tiene que dar pena a tu hijo. ¿Cómo? No te escuché, se cortó. Que tú me estás diciendo... ¿Me escuchas? Sí, dale. Tú me estás diciendo que te parece bien prohibirle a tu hijo besarse con el novio si es un chico. Pero que si es una chica, no importa que se bese. Y entonces, ¿me vuelves a repetir que no nos tenemos que preocupar por él? Vuelve y te digo. No lo digo yo. Ese es el problema que ustedes tienen. Lo acabas de decir tú. De hace rato. No digo. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Pero tú estás de acuerdo con... Oye, entonces. Claro. Entonces lo dice la Biblia, pero tú estás de acuerdo. Por lo tanto, claro, tú también lo dices. ¿A ti te parece bien discriminar a la gente por su orientación sexual? No. Yo considero que hay espacios y hay momentos... ¿Cómo que hay ustedes pueden... o sea, que claro, estamos hablando de besos, no de cagar. Para cagar hay espacios. Están los cuartos de baño, ¿vale? Y los servicios. Pero para darse besos, ¿hay espacios adecuados? Se corta. Se está cortando. Te lo vuelvo a repetir. ¿Se está cortando? Sí. ¿Cómo que hay espacios para darse besos? Pues te lo estoy diciendo ahora mismo. O sea, yo no sé. Es que te digo, tendría que averiguarte bien acerca de ese tema. Yo creo que esa ley acerca de darle el seno al niño en público... Pero escucha, esa ley. Es una cosa que no tiene nada que ver. Tú me estás diciendo... Darse el pecho, si dejaras que discrimine a la terminar, gente. Si dejaras terminar, le encontraría sentido a lo que te voy a decir. Sí, le estoy encontrando sentido tremendo.
si tú dices que es discriminación no permitir que dos homosexuales se besen públicamente, yo también te puedo decir que es discriminación que un homosexual no quiera que una madre le dé el seno a un hijo públicamente. ¿Un homosexual ha decidido eso? Averígualo, averígualo. No, no, te pregunto. Averigua quién está. Pero, ¿dónde ha decidido eso? Averigua quién. O sea, la gente. Averigua quién puso esa ley. La gente. Averigua. No, averigua no, te estoy preguntando. Un homosexual. Pero, o sea, averigua quién puso esa ley. Hay una ley que dice de que las mujeres no pueden darle alimentación a sus bebés en la calle. O sea, yo para mi concepto creo que eso es más tolerable que dos hombres o dos mujeres o lo que sea se besen en la calle. O sea, ¿a qué te voy yo con este punto? Esa ley la ha puesto un homosexual. A veces. No se entera. Esa ley la ha puesto un homosexual. Ah, dime. Esa ley la ha puesto un homosexual. Una comunidad, un congreso. No, no, tú me has dicho que un homosexual. Bueno, son homosexuales. Obviamente, Lucía, la ley tiene que ser homosexuales. Vamos a averiguar. Los homosexuales han decidido que no se puede dar el pecho en la calle. ¿No? Hay una... ¿Cómo te digo? Te lo voy a averiguar bien. Vale. ¿Y qué tiene que ver eso con permitir que la gente tenga las relaciones con quien le dé la gana? Mío, el mismo caso que si para ti es discriminar que yo o una persona no se pueda besar en la calle, para mí también es discriminar que no le puedas dar alimentación a un niño. No es lo mismo. Claro que es lo mismo, eso es discriminación. Están atentando contra un derecho. Claro. No, tú estás atentado contra el derecho de la libertad de los seres humanos de amar a las personas que quieran. Yo no. La Biblia. Si en algún sitio prohíbe sacarse el pecho, me imagino que será por no formar revuelo, ¿no? Es una especie de desnudo, ¿no? Sacarse el pecho es algo, un desnudo. Me imagino que será por algo así. Si es que existe esa ley, que yo no la he escuchado. Pero si existe esa ley es porque es un desnudo. O sea, tú no puedes sacarte la polla en el parque, ¿a que no? ¿A que tú no puedes sacarte la polla en la calle? Oye, tú me estás diciendo que una cosa no tiene que ver con la otra y tú me vas a poner ese ejemplo. ¿No? Es que uno, eso sí no tiene nada que ver con otro. O sea, que lo que tú me estás diciendo es que es lo mismo. Lo que tú me estás diciendo es que es lo mismo no prohibirle a dos homosexuales que se besen que prohibirle a alguien que enseñe la polla en la calle, ¿no? No, eso lo acabas de decir tú. Bueno, eso lo acabas de decir tú. Tú me has dicho que una mujer se saca las tetas. Para las mujeres pueden ir sin camiseta por la calle. No, es que eso es totalmente irrelevante. Estamos hablando de la alimentación de un bebé, que es un derecho natural, que es el derecho a la alimentación. En mi país se puede sacar las tetas donde quieran para darle el pecho a los niños. Bueno, ok. Si yo te demuestro que esa ley la sacó una comunidad homosexual, entonces estarían de acuerdo conmigo en que tampoco pueden lograr besarse en la calle. Me parecería mal, pero me parecería igual de mal que la otra cosa, para que esa ley no existe. Sí existe, no en todos los países, pero sí existe. La ley no creo que exista, ¿verdad? Si existe en algún país ya, me parece mal. Pero es que está hablando de una cosa que tiene que ver. ¿Qué compara eso? O sea, es que me estás comparando. Que prohíbas tú en tu casa a tu hijo besar a tu pareja con como si yo te digo que está bien porque te ponen una multa en el paso de cebra. No, yo te estoy diciendo. Estás comparándolo con una cosa que no tiene nada que ver. Si tiene que ver, vuelvo y te lo digo, tú me estás diciendo que es discriminación, que yo no quiero cumplir un decreto. Que no tiene, sí, tiene nada que ver. Pero bueno. ¿Tú qué me estás diciendo? ¿Qué tiene que ver? Vale, lo que tú digas. Nadie le ve relación, pero bueno, lo que tú digas. ¿No te parece discriminar a las personas? ¿A ti te gustaría que a ti te dijeran que no puedes besar a tu mujer aquí? ¿Porque molesta?
Pues a mí te lo digo, o sea, es que cada país tiene sus leyes. No, cada país no, cada uno en su casa. ¿En tu país no está la ley de que no se pueden besar dos homosexuales? Porque yo tengo muchos amigos homosexuales que se besan por la calle en Colombia. Así que en tu país esa ley de que no se pueden besar los homosexuales no está. Se pueden. Se puede. Yo no te he dicho que eso. No. Es que yo en ningún momento te he dicho que no se pueda. Yo te he dicho que sí se puede. Acabas de decir que cada país tiene sus leyes. Acabas de echarle la culpa a tu país. En las calles se puede, en las calles se puede, ya entendiste, en las calles se puede, pero en mi casa... En las calles se puede, entonces, ¿para qué has dicho tú, cada país tiene sus leyes? Acabas de decir, cada país tiene sus leyes, cuando yo lo que te estoy diciendo es que tú en tu casa... Oye, estamos hablando de mi casa, estamos hablando de la casa de Reyes. Estamos hablando de tu casa y tú has dicho, cada país tiene sus... Señores, ¿ha dicho que cada país tiene sus leyes o no? Estamos hablando de tu casa. O sea, ¿tú ves bien esa norma en tu casa? ¿A ti te gustaría que tú en mi casa no pudieras entrar por ser heterosexual? Bueno, claro, me parece mal. ¿Que no te parece, me parece mal. Pero yo te aseguro, ya que tomaste ese tema, te aseguro de que yo voy a casa, cállate de Dios y tú me vas a echar de tu casa. Yo no te voy a echar de casa porque creas en Dios. En mi casa entra mucha gente. Porque te hable de Dios, seguro que me vas a echar de tu casa. No vas a querer que yo vaya a hablarte de Dios a tu casa. No voy a echar de tu casa a nadie que me hable de Dios. ¿Cómo que no? ¿Voy a echar de mi casa a nadie? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tú no has echado a nadie. Si lo hacen, si lo hacen. Porque hable de Dios. Y mis amigos, tengo un montón de amigos creyentes, chaval, que vivo en Sevilla. ¿Tú sabes lo que es la Semana Santa? Claro. Pues ¿sabes en Sevilla cómo es la Semana Santa? No sabes cómo es. Entonces, ¿por qué me dices que sí sabes lo que es la Semana Santa, tío? Y yo, tío, tú te vas contradiciendo cada frase. ¿Sabes lo que es la Semana Santa? ¿Qué? ¿Sabes? Te lo vuelvo a repetir. No, ¿sabes lo que es la Semana Santa? No al 100%, o sea, estoy ahí como que es como que una fecha en donde se recuerda el ¿cómo es que es? Resurrección de Jesucristo. Es lo que evoca que se celebra. Pues aquí en Sevilla eso es muy fuerte. Yo tengo amigos que tienen a Jesucristo tatuado aquí en el pecho. Y yo no los echo de casa. ¿Cómo coño los voy a echar de casa? ¿Porque crean en Dios? No te estoy diciendo porque crean en Dios, te estoy diciendo. Si van a tu casa todos los días a hablarte de Dios y a hablarte de Jesús, te vas a cabrear, te vas a fastidiar, te vas a marear. Que todos los días vayan a tu casa a hablar todo lo que pasa es que yo no me voy a cabrear ni los voy a echar de casa. Seguramente no me importa una mierda lo que me cuenten. Pero yo tengo amigos, yo tengo amigos que le enseñan una postal de la Virgen y se ponen a llorar. Porque se creen que la Virgen le va a cumplir las cosas. Pero yo sigo siendo amigos de ellos. O sea, ¿qué cojones me estás hablando? ¿Qué tiene que ver eso con tu orientación sexual? Pues viste, lo estoy diciendo. Yo estoy hablando de la Biblia manda, no lo que yo quiera hacer. Él manda. Lo que la Biblia manda. Entiendo. Lo que la Biblia manda. ¿Lo que la Biblia manda o lo que tú mandas? No le eches la culpa a la Biblia. No, antes le echas la culpa a tu país. Y ahora le echas la culpa a la Biblia. No. Pero tú estás de acuerdo con la Biblia. Claro que sí. Pues entonces, claro que sí. Entonces te parece bien que se discriminen a las personas, ¿no? Es que eso para ti es discriminación. Eso para ti es discriminación. No, para ti lo es. Para ti lo es. A ti te gusta discriminar a las personas. ¿Te lo demuestro aquí ahora mismo? A ti te gusta discriminar a las personas. ¿Verdad o mentira? Bueno, responde. Muéstrame. ¿Te gusta discriminar a las personas? ¿Verdad o mentira? Bueno, muestra. Muestra. ¿Qué es? ¿De eso se trata? Muestra. ¿O mentira? Bueno, muestra. Yo digo que no. Obviamente yo voy a decir que no. Tú dices que tú no discriminas a las personas. Bueno, yo obviamente tengo que decir que no. Porque si yo digo que sí, ¿para qué? O sea, si yo digo que sí, ¿para qué lo vas a demostrar? Te tengo que decir. ¿Cómo que? Muéstrame. ¿Cómo que tienes que decir obviamente que no? Tú eres un actor, tío. Tú no puedes ser verdad. O sea, que tú tienes que decir que tú tienes que decir que no.
sea, por lo menos reconoce los errores, ¿no? Por eso tienes que mostrármelo. Vamos a ver. En primer lugar, tú discriminas a las personas que tienen vagina. Porque para ti tener vagina es ser un cobarde, ¿verdad? Ah, ya sé para dónde vas. Ya sé para dónde vas. Responde. Para ti tener vagina es ser cobarde, ¿no? Que un hombre de su pene. Responde, por favor, no me digas tonterías. Para ti tener vagina es ser un cobarde, ¿no? Bueno, si un hombre. Es que ya sé para dónde va tu tema, ya sé para dónde vas con tu cuento de que estoy diciendo que la mujer vale menos que los hombres, que no sé qué, que eso es feminismo o machismo. Eso es lo que tú quieres entender ese cuento. Tú insultas a la gente llamándole marica y que tienen vagina. Para ti eso es ofensivo. No. Te estoy diciendo que no reconozca. Mira, escucha esto. Una vez más, sí, yo lo dije. Una vez más me demuestras que no tienes pene, tienes vagina. ¿Qué le pasa a las personas con vagina? ¿Son cobardes las personas con vagina? Los hombres que tienen vagina. ¿Los hombres que tienen vagina? Son cobardes. Oye, pero, hey. ¿Los hombres que tienen vagina? O sea, eso es como decirte, no tienen los huevos. Pero es que no existen hombres que tengan vagina. Pero es que, huevo, y te lo digo. Es como decir, no tienes pelos. O no tienes huevos. No es lo mismo. ¿Sí me entiendes? No, tener pelos en los huevos significa ser viejo, de edad. Tener pelos en los huevos significa ser viejo, de edad. No cobarde. Pero tú llamas a la gente cobarde por tener vagina. Tú lo quieres entender así, de esa manera. No es el contexto, no es ese. Tengo aquí, acabo de poner tu vídeo y dices, no tienes pene, tienes vagina, como para ofenderme. Claro. O sea, para ti, tener vagina es ser cobarde, ¿no? Ajá, bueno, listo. Lo reconozco. Responde. Lo reconozco. ¿O no? Sí. ¿No? Para ti, tener vagina es ser un cobarde, ¿no? Un hombre, no una mujer. O sea, obviamente una mujer tiene vagina. Ya yo sé por dónde va tu contexto. Pero es que los hombres con vagina no existen. Mira, eso es como si yo te dijera, en tu casa los pantalones lo tiene tu mujer, por decirlo así. O sea, yo lo mismo. Digo, eso es lo más machista que existe. Por eso, es que Colombia, eso es una forma de decir las cosas. Es una forma machista. Sí, es una forma machista de decir las cosas. Si tú hubieras dicho eso, también te criticaría. Igualmente, por lo de la vagina. Así que no lo justifiques con eso. Ajá, bueno, ok. Esto es machista. Entonces, por lo tanto, bueno. Eres machista. Bueno, sí, soy machista. Ahora yo te voy a demostrar de que tú eres racista. Venga, ¿por qué? Demuéstramelo. ¿Tú te acuerdas cuando me dijiste en el chat pasado? Me decía de que yo soy descendiente de los monos. ¿A qué te referías con eso? Dime. Que no has evolucionado. No mata. ¿A qué te refieres con eso entonces? O sea, tú estás discriminando a la gente de Morena, ¿verdad? No, estás diciendo que la gente de Morena es menos gente que tú. Yo no te dije que parecieras un mono. Sí, lo dijiste y lo insinuaste. Y te lo dije, te lo sigo diciendo, pareces un mono. Pero yo no lo digo porque seas colombiano. Yo no lo digo porque seas colombiano y porque seas negro. Eso lo dices tú. El cerebro así. Porque tienes el cerebro así. Eso no es ser racista. Yo te digo que tienes vagina porque ese día necesitabas a tu gente de tu chat. Para poder hablar conmigo y también necesitabas a tu señora al lado diciéndote las cosas. Yo también te lo dije por eso. Llámame cobarde. ¿Sabes hablar sin ser un machista? Si tú me quieres decir cobarde, llámame cobarde. No me digas que tengo vagina. Porque eso es una forma machista.
¿Lo entiendes? Y si tú me quieres decir a mí, y si tú me quieres llamar a mí, o a la gente morena, la quieres llamar descerebrada, no tienes necesidad de compararla no, con un simio. No tienes que compararla... A la gente morena no. Te lo vuelvo a repetir. Tengo amigos en Colombia que te dan 7000 vueltas. De hecho, me parece casi imposible que tengáis la misma cultura. Bueno, eso me lo dijiste a mí, ¿verdad? ¿Pero dónde está mi racismo? Ah, bueno, entonces los insultos que me dijiste de simio y de que mi mamá no me debió haber parido, me lo dijiste a mí, ¿verdad? A ti, no a tu comunidad. ¿Dónde bueno, está el racismo? Yo también, bueno, yo también. Lo de la vagina, te lo dije fue a ti. No a más nadie. ¿Vale? Estamos, pues estamos en la misma. Sigue siendo machista. Bueno, machista. Y tú si me quieres llamar cobarde, me quieres llamar cobarde, llámame cobarde, miedoso, cagón. Pero si me dices que tienes vagina, eres discriminatorio, eres machista, eres homófobo. ¿Lo entiendes? Y si tú dices, y si tú dices que los hombres morenos descienden de los simios, también estás siendo racista. Entonces, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me llamas así? Un mono, no los hombres morenos. Tú. Bueno. Bueno, ¿sabes por qué lo dices? Por mi color. No vengas, no vengas aquí a tirarte la. Lo dices por el color. Acabo de responder. Que tú para mí también. Que tú para mí también eres tonto. Para mí también eres tonto. Tú para mí también eres tonto. Pues sí. Y eres un cobarde. Bueno, eres un cobarde también. Pero es que me estás diciendo que yo te lo digo a ti por tu color. Te lo estás inventando. Yo te lo digo por tu cerebro. Bueno, tú también te estás inventando de que yo estoy siendo machista porque te digo a ti cobarde. Si no, tú tengo aquí un vídeo tuyo. Si tengo aquí el vídeo tuyo y lo hemos hecho un meme. Tú me acabas de decir que los pantalones en casa. Y tú me acabas de explicar que machista. O sea, tú me acabas de explicar que los hombres con vagina son cobardes. Sí, son cobardes. O sea, pero no en los hombres con vagina son cobardes, ¿no? Es, o sea, eso es un sentido figurado. O sea, un hombre nunca va a tener vagina. Eso es algo. Es que el único con mente. El único con mente tarada que puede pensar de que un hombre tiene vagina. Eres tú el único que puede pensar eso. Porque cualquiera persona que tú le digas ese comentario lo puede entender perfectamente. Que lo que quiere darte a entender es que eres un cobarde. Obviamente son unas cobardes. Déjate de sacar. ¿Cómo que quieres darme a entender que soy un cobarde? Diciéndome que tengo vagina. Eso es machista. Eso es machista. No, como que tenga transfobia. También es transfobia. Eso es machismo, transfobia, homofobia. Eso es un montón de cosas. Pero estoy esperando. Bueno, y tú eres racista. Tú eres racista, eres clasista. ¿Dónde está mi racismo? Demuéstralo. ¿Dónde está mi racismo? ¿Dónde está mi racismo? Aunque a que vienes a decirle aquí a mi persona que soy una persona morena, a que soy inferior a ti. Porque pienso diferente pero a ti. Porque eres inferior tú. Porque eres muy. Porque pienso diferente a ti. Porque pienso diferente a ti. No, porque pienso diferente a ti y a tu comunidad. Pero porque ¿dónde está el racismo? Porque pienso diferente a ti. Porque pienso diferente a ti y a tu comunidad. Porque pienso diferente a ti. ¿Dónde está el racismo? Estoy esperando a que me lo expliques. ¿Dónde está el racismo? En el sentido de racismo. Sí, es que está llamando a la gente en que estamos llamando a la gente morena que sale de un mono. Yo no he llamado a la gente morena mono. Te lo he llamado a ti. Y entonces, bueno, yo también te he llamado cobarde a ti. ¿Ah? ¿Ok? ¿Pero yo también te he llamado cobarde a ti? Bueno, entonces, ¿dónde está el machismo? No, tú no me has llamado cobarde. Tú me has llamado no tener vagina. ¿Dónde está mi racismo? Bueno, ¿tú me has llamado mono? ¿Estamos ar? Pero no, estemos en paz. Y de hecho creo que me quedo corto contigo. ¿Que dónde está el racismo? Estás diciendo aquí que soy racista. Demuéstralo. Yo estoy demostrando que tú eres homófobo, transfobo. ¿Por qué? Porque tú lo piensas así, porque tu comunidad lo piensa así. Todo el mundo que te está escuchando. Todo el comunidad. Todo el mundo utiliza la vagina para decir tu comunidad. Tu comunidad. Todo el mundo lo piensa así. Baja de los comentarios. Todo el mundo piensa que eres homófobo, tránsfobo y machista. Porque tú no me llamas cobarde. Me dices que no tengo vagina.
¿Vale? Qué pequeño es tu mundo. Qué pequeño es tu mundo. 140 mil suscriptores. Qué pequeño es tu mundo. O sea, todo el mundo. Todo el mundo. O sea, qué pequeño es tu mundo. Ah, y la gente piensa que soy machista porque son fans míos, ¿no? Claro, claro. Es que eso no pare más nadie ahí. Eso no pare más nadie ahí. Claro, claro. Claro, llamar a una persona, llamar a una persona que es cobarde, tienes vagina, mira, eso no es machista, mira, ¿verdad? Olivera, Olivera, a ti ninguno, óyemelo bien, a ti ninguno de tus seis te va a llevar la contraria, porque son una partida de lambones que están detrás de ti, porque están detrás de ti buscando tu favor. Y si no lo y si lo hacen, no lo hacen públicamente. Nunca. ¿Tú has visto los dislikes del último vídeo? Y si no lo hacen, no lo hacen públicamente. Si no lo hacen, no lo hacen públicamente. ¿Tú has visto los comentarios del último vídeo? Sí, sí, sí. Sí, bueno, ¿y qué piensas tú de eso? Ajá. ¿Y qué? O sea, ellos te dijeron a ti que eras prácticamente que eras un bruto, que no sabías que no sabías hablar, que no sabías debatir, y que estabas llevando la contraria, ¿no? Entonces me llevan la contraria, ¿no? Bueno, entonces dime, tú eres un ridículo, tú eres un ridículo. Vamos a ver, tío, un ridículo. Vamos a ver, tío, tú. Me acabas de decir hace 30 segundos que mis seguidores no me llevan la contraria. Y ahora me estás diciendo que sí. De 30 segundos. Ya me acordé. Ya me acordé. Ahora te acordaste. Oh, pues a mí cuando te acuerdas, pues acuérdate también de que llamar a las mujeres con vagina cobarde. Vamos a dejar eso ahí. Estamos hablando de que cuando la mayoría opina algo, la mayoría cierra en algo. La mayoría, ¿cierto? Opina entonces, algo, ¿no? Es machismo llamar cobarde y maricona, bueno, entonces, porque tengo aquí unos vídeos que te voy a poner ahora. Ahora te voy a poner aquí unos vídeos en los que insultas a las personas llamándole marica. Porque para ti, marica, es un insulto. ¿Eh? Bueno, a mí también me han dicho marica. A mí me importa una mierda lo que te hayan dicho. Bueno, entonces... El que te lo haya dicho es igual de homófobo que tú. O sea, ¿qué justificación es? Vamos a ver. Entonces, me han llamado maricón. Yo he utilizado la palabra maricón, pero a mí también me lo han dicho. ¿Qué justificación es esta? Ah, claro. Claro. A ver, chaval, tú sabes que... ¿Para ti, maricón, es un insulto? Bueno, la palabra está prohibida en ciertas partes. Que pero la palabra maricón está prohibida. ¿Ah? Tú insultas a la gente llamándole marica. Me parece que sí lo he hecho. Y si tú lees el comentario completo... Tengo aquí varios vídeos tuyos diciendo marica. Tú insultas a las personas llamándole marica. ¿Te parece machista? ¿Te parece homófobo? No vine a perder nada. Si tú me demuestras las cosas que estás diciendo, que yo aquí no vine a perder nada. Si tú me demuestras, comprueba lo que estás diciendo, obviamente. ¿Me vas a demostrar que yo soy racista o todavía no? ¿Ah? ¿Cuándo me vas a demostrar que soy racista? Bueno, ¿y qué más quieres que te diga si ya te lo acabé de decir? ¿Estás llamando a la gente morena chimpancés? A ver, tú a mí no me vas a convencer. ¿Eres no, es que tú quieres hablar lo que te da tu gana. No, tú quieres hablar lo que te da tu gana. No, tú quieres hablar lo que te da tu gana. Tú quieres convencer a la gente de que me estás llamando. Tú quieres convencer a la gente. No estoy convenciendo a la gente, estoy hablando contigo. No estoy leyendo ni el chat ni nada. Te lo voy a volver a repetir. Lo de mono no se lo dije a las personas morenas. Te lo voy a explicar despacito. Te lo dije solo a ti. Sí, claro. Yo te he llamado mono alguna vez. Síguetelo creyendo. Para nadie es un secreto. Pero escucha. Ustedes siempre que relacionan a una persona morena con un mono es por el color de piel. Pedro, que no sé qué, ustedes la tiran. ¿El color de piel? Te lo voy a explicar otra vez. Siempre. Muy despacito. No. Tú puedes decir que es porque yo soy bruto, puedes decir lo que sea, pero en realidad lo que tú quieres dar a entender es eso. Así que déjate de venir con tus tonterías. Claro, que quiero entender que eres muy tonto. Claro. Ustedes siempre vienen con el cuento y que no sé qué, pero siempre relacionan a una persona morena con un mono. Siempre ha sido así.
Siempre ha sido así, morena y negra. Siempre. Eso, quien haga eso es un racista. Y eso yo no lo he hecho nunca. Yo te llamo simio a ti. Sí lo has hecho. ¿Cuándo? Sí, tú llamas, o sea, todos ustedes llaman a la gente simia. Cuando la persona tiene la morena. ¿Por ser negro? Te lo llamamos sí. Porque no evoluciona. Porque te metes con los homosexuales. Y te metes con las mujeres. Olvídate eso, siempre vienes con el mismo cuento y que no hay porque yo no entiendo y que porque me falta entendimiento. Olvídate esa vaina, tú lo dices por el color de piel. Sácate esa tonta idea de la cabeza, que cualquiera te lo va a entender, porque siempre está la casualidad. Siempre está la casualidad que comparan a un moreno con un simio. Siempre está la casualidad. Siempre está la casualidad. Dallas Review es mono, es otro mono. Y el more y el rubio. Ahí tienes a otro mono. No. Dale a review. No. Por favor, que yo no. Te no digo me más con esa falacia. Tengo muchos monos. No me venga con esa falacia, que yo te entendí el mensaje. Que tú quieras falacia? Ahora que quieras que mostrar ahora. ¿La palabra falacia? Claro. Que estás dando vueltas. Estás dando vueltas. Estás jugando con tus palabras. ¿Qué significa falacia? Explícame qué significa falacia. Si me dejaras y dejaras de preguntar tanto, falacia es un juego de palabras que se utiliza, creo, el experto en la palabra. Falacia viene siendo el juego de palabras para sacar un texto una cosa con la otra, ¿sí me entiendes? Un juego de palabras para dar a entenderlo, que a ti, busca qué es falacia. ¿Falacia es un juego de palabras? Busca. Eso es lo que... algo falso. Bueno. Falacia es... Bueno. Bueno, juego de palabras para desmentir algo, para ocultar la realidad. Y eso es lo que tú estás haciendo. Que eso no sea falacia. La realidad, te estoy diciendo. Sí, lo estás ocultando. En tu puta cara. Tú estás ocultando que tú eres un racista. No eres un racista. Eres un racista. Siempre con a la gente morena. No me vengas cuenta de que no, siempre van a los monos. Eso es una falacia. Bueno. Lo que tú estás haciendo es una falacia. Ya me estás entendiendo, ¿verdad? Ya me estás entendiendo. Eso mismo estás haciendo tú conmigo, dándome a entender de que yo soy un machista porque le digo que tú no tienes vagina, sino que tienes que no tienes pene, sino vagina. Eso es lo mismo que estás haciendo tú. Entonces, tú lo haces. Si tú lo haces, yo también lo hago. Tú no creas que yo en esta vez me voy a quedar callado como la vez pasada, que me quedé ahí tontito, no, sí, aguantando que tú hablaras y hablaras y hablaras y hablaras y hablaras mientras yo me quedaba ahí porque supuestamente yo no sabía. Te estás luciendo, tú hablas, que te estás luciendo, que te estás luciendo, tranquilo. Habla, ¿no? Vale, a mí no me importa, vale, a mí no me importa lo que tú pienses. No hay más nada que discutir sobre ese tema. ¿Vas a reconocer que discriminas a la persona por su físico? Sí, sí. Si me ofendes, sí. ¿Te ofendes? Si me ofendes, sí, y tú también lo haces. Si me ofendes, sí, y tú también lo haces. Tú también lo hiciste. Tú también lo hiciste conmigo. Así que, conmigo. Deja de venir con tu tontería. Tú también lo hiciste conmigo. ¿Qué te dije de ti? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Te acuerdas cuando entraste en el primer directo que empezaste a decir, pero mira, qué puto asco? ¡Qué puto asco! ¿Te acuerdas de eso, verdad? ¡Qué puto asco de local que está muy sucio! No, sí. De venir ahora a sacar. Por eso que siempre te digo que subas los benditos directos. Por eso que siempre te lo digo. Eso tú no lo subiste, ¿verdad? No lo subiste. ¿Qué es lo que te dije del físico? Cuando entré, apenas entré, que estaba yo con los ojos rojos, que había terminado de trabajar todo el día, que estaba sofocado, que no me había arreglado, que no me había aseado, que tú que tienes tiempo para maquillarte, lo haces. Y te dije que bueno, cuando entré, vas enseguida empezaste a hablar de mi cara, empezaste a decir, qué puto asco. Qué puto asco de local que no te lavas. No, señor, hablando de mi cara. Estabas hablando de mi cara. Está subido. Estabas hablando de mi cara. Qué puto acto de local y qué no, mierda. Estabas hablando de mi cara. ¿Por qué no subiste parte? Dime. Me vas a hacer ponértelo en la cara. Es que tú no subiste. Me vas a hacer buscar ahora 3 horas de directo que están subidas. Me vas a hacer buscar las 3 horas de directo y darte en la cara con que te dije que daban asco tus uñas que están negras. Te lo vuelvo a repetir. Eso lo dijiste después.
jefes. Tus uñas están... Dijiste también que mi local... Te lo digo aquí, dijiste también muchas... Tus uñas están negras. Pero de todas maneras... Dijiste muchas cosas del local. No, dijiste muchas cosas del local. Mire, sí, local, dijiste. Digo, que tiene pinta de asqueroso, sí. Que tiene mucha mierda. Bueno, sí, dijiste. Y la camisa... Sí, dijiste, y eso es clasismo. Estaba, y eso es clasismo. Estaba... ¿Eso es clasismo? Eso es clasismo, claro. Conozco un montón de pobres que se lava. Bueno, bueno. Te voy a aclarar algo, mira. Eso no es ser pobre, eso es ser guarro. Conozco mucha... Bueno, mira, ya, espérate. Espera que se me vino la idea a la cabeza ya. Mira, hay un youtuber... Ajá. Que se llama Pollito. En ese directo que subió ese pelado, ese muchacho, espero que no lo hagas borrar, porque es el único video que él hizo de mí. En ese video, vayan y lo vean. Claramente lo dices, no me va a importar un carajo meterme con su físico, ni insultarlo, ni decirle cuánta vaina. Tú mismo lo dijiste así, que no te importaba meterte con mi físico. Entonces, vienes hablando a mí ahora de que yo me meto con el físico de la gente, cuando tú también te metes con el físico de los demás. No, yo no me meto con el físico de los demás, me meto contigo porque te lo... Bueno, lo mismo hago yo. Y aún así... ¿Cómo que lo mismo haces tú? Tengo aquí vídeos tuyos que te los voy a poner ahora. Tengo aquí vídeos tuyos que te metes con el físico de la gente sin haberte hecho nada. Por la cara. Sí, se meten conmigo. No, sí se meten sin conmigo. Meterse contigo. ¿Quieres que te los ponga sabes de lo que estoy hablando? Es de Mose. Te metes con la gente aunque no se meta contigo. ¿Quieres que te los ponga o lo vas a reconocer? Es de Mose. No, el de Mose no. Vídeos antiguos antes de conocerte, metiéndote con la gente por el físico. ¿Quieres que te lo ponga aquí o lo vas a reconocer antes que te lo ponga? Claro, yo lo he hecho. Es que yo lo que no quiero que te la vengas a tirar aquí de moralista. Entender que tú lo haces cuando también lo haces. Tú también te burlas de Dallas. Tú te burlas de Dallas y te burlas de todo el mundo, así que deja de venir, te burlas del pelo de todo el mundo, deja de venir aquí a tirarte de clase de moralista, tú también te burlas del físico de los demás. Y andas a... ¿Dónde? Sí lo haces. ¿Dónde? Tú te burlas del pelo de los demás. ¿Dónde? Tú te burlas del pelo de los demás. Canal, esto es una broma, lo único que hago son bromas con el pelo. Jamás le he dicho a alguien por ser gordo. Ok, lo tuyo es pura... ¿Cómo es que tú le llamas? Es pura... ¿Cómo tu palabra favorita? Vamos a buscarla cada rato, esa es pura... Se me escapa la palabra ahora mismo. Que me escapa tu palabra, deja que me acuerde. Que yo te la... hasta en un video te lo hice y te lo dije. Cuando Dara te dijo, no, que no sé qué vaina, que tú me estás diciendo de que yo follo niñas. Y tú le dijiste, no, churra, eso es pura... ¿Cómo que dijiste tú la palabra? Tú mismo sabes cuál es. Broma, ¿no? Pero te diría, ¿no? No. Pero ¿qué importa? Es tu palabra favorita. Te estoy diciendo que en mi canal se hacen bromas con los pelos de la gente. Y tú lo sabes porque eres seguidor fiel de mi canal. Así que no te hagas el tonto. ¿Dónde tengo yo insultando a alguien por ser feo y gordo? ¿Dónde? Bueno, por ser gordo no, pero por ser feo sí. ¿Por ser feo? Sí, sí. ¿Cuál? Conmigo lo hiciste. Conmigo lo hiciste, aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Porque te lo mereces. De hecho me quedo corto. Porque ajá, ¿y tú crees? ¿Y te dije? ¿Tú crees? ¿Y te dije? ¿Video que vas a mostrar ahora? ¿Tú crees que qué te pasa? ¿Y tú crees que el video que me vas a mostrar ahora? ¿Tú crees que el video que me vas a mostrar ahora en donde yo me estoy burlando de tu querido amigo Caimán, le digo vaca? ¿Tú crees que yo también lo quedo corto por él haberle dicho puta a mi mamá? Te lo pongo, no te preocupes. Sí, es que yo sé. ¿Tú sabes, tú te acuerdas de este vídeo? De cualquiera, ¿no? Yo no lo niego. O youtubers, ¿no? Aquí tú estás insultando. O sea, mira, tú eres el más adecuado para meterte con el físico de los demás, ¿no? Yo lo hago, es que yo lo hago. En este vídeo, mira, te metes con... Te metes con Bofe GP, que es un chaval que no se mete con nadie. Y te metes con él poniendo aquí que una persona gorda. Ya me acuerdo él. Claro, yo todo eso lo hice. Porque para ti,
ser vestirse de mujer es un insulto, ¿verdad? Pero dime en qué momento te digo yo a ti que no lo hago, dime. No, pero que te parece bien, ¿no? No, y tú también lo haces. Tú también lo haces. No, te estoy diciendo en qué momento, dímelo. ¿En qué momento? Bueno, cuando le dices, pues congro, eso que es. A la que no se baña. Que huele feo. ¿A qué es eso? Dime. ¿Eso es meterse con el físico de la gente? No. ¿Sabes lo que es? Sino que una persona apesta. Eso es meterse con la higiene de la gente. No, él para mí da lo mismo. ¿Cómo para que es lo mismo, tío? Es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? No puede ser de verdad, tío. Es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser lo mismo meterme con la higiene de la gente que con el físico? Ah, bueno, y entonces ¿por qué cuando viste mi cara ese día estabas diciendo poco? Dime. ¿Qué? ¿Por qué cuando viste mi cara ese todo desajustado me dijiste qué puto asco? Porque ¿qué es eso? Dime. Tienes las uñas negras, te lo vuelvo a repetir. No estabas hablando de mis uñas porque lo de las uñas pasó después. Lo de las uñas pasó después. ¿Vas a hacer otro palito y te busque ese trozo? Lo de las uñas fue después, mira. No, pero hubo un muchacho. Y no solamente das asco por tu físico y por tu higiene, también das asco por tu forma de pensar y de discriminar a los demás. ¿Te vale? Bueno, exacto. Entonces no vengas aquí a tirarte la moralista ahora mismo de que tú no insultas a la gente por su físico. ¿Ok? No vengas no aquí de moralista. ¿Y qué me acabas de decir ahora mismo? ¿Y qué me acabas de decir ahora mismo? Que tú das asco, que no eres bueno, nadie entonces para el físico de los demás. Bueno, es que mira, yo quiero que tú entiendas este principio. Hay gente que se guste más. Hasta que no se burla, tampoco van a respetar a los demás. Enciéndete la luz, por favor, de la cara. Que no la vemos. Enciéndete la luz. Enciéndete la luz. ¿Estás encendiendo la luz? Ajá. Ha quedado pillado. Gracias, Checo. Ha quedado pillado. Ahora, vale. ¿Tú realmente te ves adecuado para llamar a Carismán gordo asqueroso de mierda o para meterte con el físico de Aterion, de Bofe y del otro youtuber que no me acuerdo cómo es? ¿Tú te ves adecuado para poder meterte con el físico de los demás? ¿Tú te crees bonito? Pues sí, para ellos sí. A comparación de lo que son ellos, sí. Tú eres más guapo que Carismán. Tú te ves más guapo. Claro, o sea, como esto ocurre a ti que no, oye. Tienes el descaro de preguntar eso. Tú tienes el descaro de preguntar eso. ¿Ah? ¿Sabes tú por qué te metes con el físico mío? ¿Sabes tú por qué te metes con el físico mío? Porque tú sabes muy bien, tienes buena y no eres nadie para hacerlo. Por eso me meto con tu físico. Te dije que te quitaran la camiseta. Te dije que te quitaran la camiseta porque me dijiste cuerpo de zanahoria. Y no tuviste cojones de quitarte la camiseta. A ver, ¿qué piensas ahora? ¿Qué piensas ahora? Dime, ese día me... Dime, ese día me viste todo esto, todo con los ojos, todo moteado y dime ahora. Te dime dicho, ahora que parezco una porquería. Es que una dime ahora que porquería. Te he dicho. Dime ahora que parezco. Dime ahora que parezco una porquería. Ese día me viste con los ojos, todo reventado, todo se había terminado de trabajar. Cosa que tú no haces, sino sentadito, que estaba sentado ahí en tu ordenador. No se te escucha. Que ese día me llamaste. ¡Checo! No me había dado cuenta que estaba suscrito. Che, no se te escucha, dime. Aló, ahí escucha. Escucha, hola. Hola, dime, guapo. Bueno, bebe, ¿Tú de verdad crees que es tonto de dejar esos videos
estamos ahí, sabiendo que tu cuerpo puede utilizar. Habla y no sabes de justificar lo que estoy haciendo. Habla despacio. O sea, que si tú crees que soy tan tonto como para dejar esos videos ahí, a la evidencia, sabiendo que los pueden utilizar, y no justificar lo que estoy haciendo. ¿Tú crees que yo soy tan tonto para eso? Sí. ¿Ah? Pero dime, o sea, yo me meto con la gente que físicamente es inferior a mí. Pero tú te pones a decirle a Dallas pues escombro cuando tú no estás en las condiciones para decirle eso a Dallas. Tú no estás en las condiciones para decirle eso a Dallas. Lo primero, ¿no? El que me dijo eso fue Dallas a mí primero. Bueno, pero tú tienes que... O sea... Aparte, sí estoy aparte, sí estoy en las condiciones de poder decírselo. Claro que sí. Sobrada, ¿eh? Quítate. Entonces, quítate el suéter. ¡Me lo quito! ¡Me lo quito! Pero, quítate. Me lo he quitado muchísimas veces. No, eso no es quita, eso no es dejar, eso es ponértelo por encima. Pero quita muchísimas veces. La verdad es que yo te franco, yo te voy a ser franco, yo ahora mismo... Pero quité el directo de Dallas, no tengo ningún problema. Tengo fotos sin camiseta en mi Instagram, no tengo ningún problema. Ay, ¿por qué? Si yo quisiera meterme con los cuerpos de la gente, pues podría, perfectamente, pero no lo he hecho. Dallas me llamó a mí con cuerpo escombro y yo a él. La diferencia es que yo y Dallas estábamos bromeando entre nosotros. Tú llamaste a Carismán puto gordo asqueroso. Cuando tú sí, tienes esa mierda de cuerpo y esa mierda de cara. Porque él le dijo no puta a mi madre. Le dijo puta a mi madre. No insultó le a tu dijo madre. Puta, sí, lo dijo en el directo. Que entró, búscalo y directo que entró, búscalo y retro. En donde entró, date cuenta, decir, ¿saben lo que es hijo de puta? Tres veces, ¿saben lo que es? Bueno, para ti no es ofensa, y eso es lo que yo quiero que tú me entiendas, que para ustedes una cosa es ofensa y para mí sí lo es. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Sabes de sobra lo que significa hijo de puta. Lo sabes de sobra. Allá en España me imagino que será una costumbre. Bueno, lo que tú quieras, pero sabes. Será una muletilla. Será una muletilla decirle puta a tu madre o a cualquiera. Allá será una muletilla. Hijo de puta significa mala persona. Hijo de puta significa mala persona. Y tú lo eres. No. Allá en España. Allá en España, aquí no. Mala persona. Aquí no. Aquí en Colombia dice una y bien grave. Si dice eso a alguien en la calle lo muelen a golpes. Lo muelen a golpes, te lo digo. Y pregunta a cualquier colombiano. Pero que tú eres mala persona. Entonces, ¿pero por qué? Porque eres mala persona. Porque vas a decir, acabas de reconocer hace un rato que discriminas a las personas por el físico. Sí, lo hago. Sí, lo he hecho. Entonces eres mala persona. Pero dime entonces, o sea, para mí que están... Eres mala persona. ¿Qué? Discrimina a la persona por su sexo. Sí. Por su sexualidad. Sí. Por su físico. Por su sexo no. Por su sexo no. ¿Te parece inferior la mujer que el hombre? ¿Te parece inferior la mujer que el hombre? Eso lo quieres entender tú. Ayer, además, te parece inferior la mujer que el hombre. Porque cuando quieres insultar a alguien, le dices que tiene vagina. Por lo tanto, te parece inferior la mujer que el hombre. Eres muy mala persona, Cristianasi. Una última cosa, quiero que lo aclares, que ayer lo soltaste y fue divino, ¿no? Tú dices que porque eres homófobo, ¿en serio? ¿Te parecen poco los motivos ya que te hemos dado porque eres homófobo? Mesa, espectáculo. Si quieres, esperas ahí y no sé. Vale. Cierro. Vale. Cierro o seguimos.
Por eso, lo cierro. Cierra y vuelves.